Nuevamente regreso ya a las 13:11, le vamos a meter pata porque se viene todos los resúmenes, nos quedan 1, 2, 3 resúmenes todavía nos quedan y todo lo que dejó los resultados, tabla de posiciones, ya palpitando ya la fecha número 2, arranca todo, arranca ahora el fin de semana, toda la zona. Bueno, lo presenta Baquiano con sus 48 cuotas, podés mejorar tu casa o algún emprendimiento. Llegate a Baquiano y tenés 4 años para pagar este crédito. 4 años, de acá 4 años no vas a pagar nada, va a ser un vuelto, un mínimo interés. Aprovecha para arreglar tu casa o comprar lo que te hace falta en Baquiano. Mirá. Te llegás a Baquiano y tenés una oportunidad increíble en 48 cuotas. Junto a Bancón, te da, por supuesto, Diego, lo llevas al banco, o Diego nomás llamas al banco, se va a la mañana y te dice, mira, hasta acá te podemos dar y tenés 4 años para pagarlo. Imperdible. Baquiano te da esta opción en 48 cuotas en 4 años para que puedas cumplir tu sueño. Llegate a Baquiano, llegate a Baquiano aquí en La Para, Bueno, vamos a ir buscando el resumen de la gran victoria del Sportivo Belgrano frente al Social de Chipión. Gran victoria, En el final lo termina ganando. Tenemos ahí el resumen, en reserva fue 1-1 en reserva. No pudo Belgrano, le echaron 2 al Social y no... No pudo quebrar, Expulsado en primera, en reserva. Esperamos casi 2 años para volver a jugar y como que estaba tenso los jugadores, protestones a la hora de ir y bueno, la verdad que esperar tantos años que te hagan expulsar o la verdad que bueno, vi eso y lo vi en otras canchas, no, me contaron en otras canchas también. Vamos con el compacto, vamos con los las formaciones, sí, eso me decía usted, tenemos la formación, ahí está. Linda camiseta, nueva camiseta del Sportivo Belgrano, ahí está el Sportivo Belgrano. Ahí está el Social de Chipión, Sportivo Belgrano con Pascal Robledo Gutiérrez, el Facu, Maximiliano, Parucci, Madera Gutiérrez, el Facundo, Bledi, Giraudo, Cabrera, Rolón y Volati. Ahí está el banco suplente, como Lina Pacheco, Cortés, Candiano y Lubati, el equipo de Ángel Piana. El equipo del Social de Chipión, mientras arrancaba la primera parte, Vaca, el debutante, Georgerino, Lerda, Gaji, Bonardo, Georgerino, Gione, Perona, Lucas y Alberto, Rivadero y Mejía. Bueno, ahí está el banco de suplente del Colo Medrano, el técnico del Social de Chipión. Vamos con la imagen porque viene el gol ahí, Ahí está, vamos con alguna de las imágenes. No, ahí no era el gol. Bastante feo firme de abajo porque le di lugar a los chicos y sí, con eso que estaba en vivo y coso y hacía mucho, una cosa es firmar, pongo la cámara al gol y otra cosa es tener que andar y la tierra, veía poco y tremendo el viento. Ahí llega el gol del número 2 de Jorge, ¿cómo es? Georgerino, ahí está el número 2, en el rebote quedó ahí la pelota y tremendo el viento, Entonces veía poco ahí, ya tenía tierra por todos lados a la hora de hacer el zoom, porque sé poner más una ahí. Pero no, estuve muy flojo. Le iba a pedir al chico de Chipió que me pase porque estaba firmando. También no, vine de anoche y lo hice por la duda. Ahí está el gol del número 2, ganaba. A los 5 o 6 minutos ya ganaba el Social de Chipión por 1-0 en el arranque de la primera parte. Por allá iba Rivadero, Mejía, intentaban buscar y había posición adelantada cuando era gol del Social. Había posición adelantada. La falta aquí. Empezaba a querer agarrar la pelota ya el Sportivo Belgrano. Va Pablo Rolón. De abajo la saca. Gran volada de Vaca. Pablo Rolón, uno de los puntos altos del Sportivo Belgrano.
Arrancó con todo el social, no le dio espacio. Y después, bueno, Belgrano cuando empezó a agarrar la pelota, esta fue clarita también, la terminan sacando a esa pelota. Y se salvaba el social tipión. Y ahí vamos a empezar a ver todo Deportivo Belgrano. Vio como que ahí... Y digo anoche cuando editaba, bastante feo filme, ¿eh? quedaba un poco lejos para no errar, no perder la jugada. Por eso por ahí mantenía ahí. Un gran partido de Gutiérrez, de Facundo, de Rodó Gutiérrez, de Facundo y Maximiliano, pasando al ataque y reemplazándolo a Córdoba. Leccionado. Falta del Facu, borde del área sobre Rivadero, que va el tiro libre de Rivadero, pegaba en la barrera, que iba al rebote, terminan sacando por un lado para el otro, va ahí el centro y Damián Pascal se quedaba con esa pelota. Pelota detenida, tuvo varias chances, pelota detenida el Sportivo Belgrano. De esta pelota detenida va a llegar el penal, la juegan bien, Rolón con Volati, lo levantaron para arriba a Volati y Lerda. Ya tenía amarilla, amarilla más amarilla, roja. Ahí está, lo levantaron por arriba. Vio que ahí yo, estando bien, esa le meto una ahí. Pero estaba complicada la jornada con el viento. Me viene una olada, digo, me lleva cámara, todo me lleva. Bueno, penal para Sportivo Belgrano y expulsión. Se quedaba con uno menos, pasado los 20 minutos. Va a llegar el penal de Paulo Rolón, que lo cambia por gol. El 10 del Sportivo Belgrano, ahí está el grito a lo Cristiano Ronaldo. De Paulo Rolón, que se metió un corte ahí en Barbería El Cuervo, tremendo, a lo Cristiano, Sí, estuvo el viernes cortándose el pelo. Sí, yo fui ahí, estaba cortándose el pelo. Yo me hice un corte también de poco pelo. ¿Te acordás también ahí? Ahí con el Arielito, ahí ya le metimos el chivo y ahí tenemos el próximo corte gratis. Ahí está Paulo Rolón con el corte de Barbería al Cuervo. Festeja. Ariel miraba de afuera, Ariel, Sí. Ahí está el festejo, una lesión, vamos a ver si llega para... No, bueno, descansa, así que va a llegar para la tercera fecha, porque ya libre Sportivo Belgrano. Primer tiempo, está el remate ahí, le quedaba al Facu que rechazaba mal. Era Perona, me parece que terminaba rematando, Sportivo Belgrano que intentaba. Bledi que buscaba, Bledi otro que llegó tocado, remataba a Bledi con una molestia. Pascal, nos encontramos en el Día del Niño, el festejo del Día del Niño, ahí anduvimos ahí repartiendo regalos con la municipalidad, la cooperativa, las mutuales, los clubes, todos presentes colaborando. Me decía Damián que tenía una molestia, que no, por eso no pateaba. Bueno, acá Paulito que se metía a Pieruzzi al área y remataba de media distancia cuando tenía centro, pero fue buena la intención. Y ya vamos a ver todo Sportivo Belgrano, que manejaba la pelota y venía Lío intentando rematar y se terminaba el primer tiempo 1-1 en Parda, se iba la primera parte. Ahí está, segundo tiempo detrás de la pasión. Me gusta esa parte, vuelvo a cortar ahí. Hágamela esa, ¿vio qué dice? Detrás de la pasión. Está bueno. Ahí por eso ahí le dejé un poquito ahí. Segundo tiempo, ya en marcha. Y con todo Sportivo Belgrano. Gran pase de Volati. Por nada. Casi llega por allá Cabrera. Un arranque con todo del Celeste que va a marcar rápidamente. A los 9 ya va a marcar. Primeros minutos. Intentaba por acá el social. Se quedaba con esa pelota Pascal. Otra vez Volati. Otra vez Bledi. Ahí va Bledi, sigue Bledi, lo tocan a Bledi, juega para Volati, va Volati, engancha a Volati, se la va a dar a Bledi, no, la saca Vaca, queda el rebote, le va a quedar a Rolón, ahí va Rolón, que le decimos nosotros, pegale con zurda, no se anima, ahora sí, metió a la zurda, le quedó a Bledi, la ley del ex, un ex social de Chipión, estuvo 2 años, 3, jugando en Chipión, segunda vez que le convierte a Chipión, Leonardo Bledi, para marcar el 2-1. ¿Cómo? Sí, cambió con nueva camiseta. Me gusta un azul, celeste y blanco. Me gusta. Muy bonita.
Aparte se ven bien los números, todo bien, bien. Me gusta la camiseta Sportivo Belgrano, está muy buena. Muy linda la camiseta del Sportivo Belgrano. Ahí está el festejo de Bledi, que después va a salir, ¿eh? Va a salir porque tenía una molestia. Llegó con lo justo. 2 a 1 en 9 minutos. Ya ganaba el Sportivo Belgrano 2 a 1 y manejaba el partido. Pero se va a dormir una siestita después, ¿eh? Equipo duro, un equipo con muchos chicos jóvenes, también un par experimentado, el social de Chipión. Ahí lo vemos a Candiano, que entró muy bien. Ahí Alexandre, se había ido Pablo, ya tenía amarilla, seguramente gastado. Con uno menos tenía el social, tiraba al centro, se lo perdía. Ahí viene el uno, quedándose con esa pelota. Seguimos viendo algunas de las jugadas de lo mejor, lo que dejó. Sacaba mal el arquero, le quedaba a Bledi, tira al centro, otra vez Vaca. Le queda el rebote, buscaba por allá a Cabrera. Termina chocando con el arquero, se iba esa pelota, ¿eh? Se iba esa pelota. Ahí está, vemos. No puedo hacer dos cosas, hablar y mascar el chicle. Se va, ¿eh? Me quiere que le ayude ahí. No, déjelo ahí. El remate de Candiano. Me quiere hacer llevar las cosas. No puedo. ¿Cómo voy a estar en vivo, ¿eh? Ahí. Esto pasa en vivo. Ahí está. Se venía el social, que tenía la chance. Bien allí Damián. Después termina cobrando posición adelantada. Pero Damián se quedaba con la pelota. Y en el rebote metía el puño. Bueno, donde se termina golpeando allí Damián Pascal. A la cancha Lubati. Se va Bledi. Por el otro lado salía Bledi. Con una molestia. Empezaban los cambios en el Sportivo Belgrano. Y se empezaba a llegar ahí el social y llegó y mano. Está justo el arte, no quería meter zoom. La quiere rechazar ahí Rolón y le pega en la mano, ¿eh? Pensé que todos protestaban, no sé si pedían roja, no era para roja porque no tiene intención. Yo pensé que protestaban, pensé que había cobrado afuera, pero no, ¿eh? No terminó cobrando adentro, fue clara adentro el penal. Cuando todo era de Belgrano, llega este penal, donde Gione lo va a cambiar por gol. Se movía Pascal. Va Gione para buscar el empate. 2 a 1 ganaba. 30 y pico casi de juego. Y llega el gol. Ahí móvil Pascal. La amagó por un lado. Se lo tiró por el otro Gione. Gione para poner la cosa 2 a 2. Si no recuerdo, 36 minutos, me parece. No sé si 36 o 39, no me recuerdo ahí el tiempo. El árbitro del partido fue Tomás Tello. Correcto el árbitro, ¿eh? Lo supo llevar al partido, correcto. Tomás Tello y sus dirigidos. Por ahí ya lo veo que protestan por ahí por muchas cosas, por ahí, bueno. A los mismos jugadores por ahí decían, no es falta. Y vos estabas mirando. Le pegó un patadón o un empujón. Y vos se veía clarito y el jugador protestaba que no, la gente. Buscaba acá a Robledo el cabezazo. A las manos del arquero Vaca, se consumía el tiempo y se le escapaba a Belgrano. Los 3 puntos, qué cerca que pasó, El número 2 la peinó. Cerquita, no lo vuelve a pasar porque se puede meter adentro, Muy cerca y crecía el Sportivo, perdón, el social de Chipión. Quedaba esa pelota, iba desesperado Sportivo Belgrano, le pegaba, no, quiso pegar al arco Lionel. Y le salió un tirito. Y mire esta. Sale la contra del social rápido. Con 10 jugadas sociales. Sigue. Lo van a habilitar a Longhi, va. Gol. Se la dio en las manos. Le esperó hasta último momento a Pascal. Se quiere morir, se iban 40 y pico ya, 43, 44. Lo tenía para ganar el social. Lo esperó hasta el final Damián Pascal y se quedó con esa pelota. Seguramente ese chico no durmió el domingo, el gol que se comió. Estaba solo con Pascal. Iba el social. Se descuidaba atrás el Sportivo Belgrano. A todo nada iba Belgrano a querer ganarlo. Insistía con pelota detenida, caía esa pelota al centro, el cabezazo. Arriba iba Cabrera.
se quedaba con la pelota el debutante Vaca en Social de Chipión. Y ahí iba otra vez Social, remate, mire, ¿de dónde le va a dar, Le dio al arco, afuera, salía de contra. Social que esperaba, que había logrado, cuando logró el empate, creció un poco el Social. Gran pelota de Corté, gran pelota de Corté. Hace un ratito que había entrado, 49 de juego. Tremendo pase de Corté, filtrado para... 49 iba. Mire el pase que le pone a Volati. Y la cámara no lo enfoca, Volati tira al centro para que aparezca con lo justo y se acalambró. Mire el pase. Ahí la para, vos. Mira. Tremendo el pase. Entre líneas, si yo abría la cámara se iba a ver mejor. Tremendo el pase para que llegue Cabrera con lo justo a los 49, exacto. Con lo justo y con el palo ahí cerquita, ahí podía haber chocado el palo tranquilamente. Para que Belgrano se lleve la victoria. Tremendo pase de Corté hacia Volati. Volati tirando un centro para que él venga exigido, pero llegó Cabrera y le dio la victoria. Reclamaba posición adelantada, pero no había posición adelantada. Gran pase que en el amistoso de Marul, Corté también había metido un pase en diagonal donde había marcado el gol Cabrera. Ahora le dio un pase al Diego Volati para que Volati lo deje de cara al gol a Franco Cabrera. Y se terminó nomás a los 50 minutos nomás. Se terminó el partido y victoria del Sportivo Belgrano por 3 tantos contra 2. Arrancó bien el Celeste, que va a quedar libre la próxima fecha. Va a estar quedando libre la próxima fecha, así que va a aprovechar para descansar y recuperar a algunos que tenían alguna molestia. Dialogamos con los goleadores, con Bledi, con Rolón y también con Cabrera. Y esto nos decían al final del partido para nuestro panorama deportivo. Leo, la ley del ex. ¿Cómo te va? Sí, ya pasamos por el equipo en contra y por suerte me tocó por el partido. ¿Saliste por una molestia, Leo? Sí, hace no sé, pero me encontré blanco entre el gol, así que bueno, por suerte fue para ayudar. Dar un granito ayuda al equipo, así que bueno. Feliz por la victoria. Bueno, fue en el final, era injusto el empate porque bueno, jugaron casi con más o menos 60 minutos con uno menos, Chipión, tuvieron para liquidarlo antes en el 2-1. Después bueno, llegó el empate de ellos de penal, lo pudieron ganar a los 48, 49 casi. Sí, así digo. Sí, un partido parejo para mí, no sé si merecido para uno o para el otro, pero tuvimos la ventaja que ellos le echan y eso nos favorece mucho. Y con eso sí, tuvimos varias situaciones de gol. Ellos también tuvieron, porque tienen mucha altura y nos complicaron muy mucho en la pelota parada. Pero por suerte se nos dieron nosotros. Bueno, quedan libres ahora, así que para descansar, para recuperar dos semanitas, para ir recuperando jugadores. Sí, así es, Diego. Recuperar jugadores, más de todo, porque están todos cargados, contracturados. Y llegamos con lo justo, este parate todo, así que bueno, vamos a tomarlo como descanso. Bueno, Leo, muchísimas gracias, felicitaciones. Gracias, Diego. Bueno, estamos con Pablo Rolón, una de las figuras también del partido, punto alto. Seguramente se ha notado el cansancio en algún momento, me parece, a mí me pediste el cambio. ¿Cómo te va, Pablo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. No, contento porque el primer partido, los nervios, uno que hace a pesar de los años que van pasando, uno todavía tiene esa sensación en la panza de sentirse nerviosismo. Agradecido al club, a Chocho que me dio la confianza, al profe Cuti que nos ha preparado de la mejor manera, al club que nos da todas las herramientas para poder demostrar todos los sábados o domingos que podemos estar ahí arriba y pelear lo que podemos con el profe. Bueno, te tocó marcar de penal, sufrieron en el final, lo pudieron ganar en el final, en un pase excepcional de Cortés.
metiendo un gran paso y después en el centro está del lío para que llegue Franco. ¿Cómo te sentiste en lo físico? ¿Qué te gustó del equipo? No, la verdad es que nosotros venimos con una idea que tiene Miguel Viana, que es presionar y bueno, y tratar de jugar. Y bueno, los chicos que entraron, bárbaro, todos estamos bien. A medida que pasen los partidos vamos a estar mucho mejor. Hoy fue el primer partido después de tanto tiempo, gracias a Dios que fue duro la pandemia, así que contento por el club, por el equipo, que son los chicos bárbaros, y nosotros los refuerzos contentos de poder demostrar que podemos estar a la altura. Bueno, Pablo, tienen semana libre ahora a descansar, tratar de ir recuperando y bueno, ya pensando lo que se viene. Sí, descansar de una forma diferente, pero nosotros mentalizados que tenemos que volver a ganar. Son 7-8 partidos que tenemos que demostrar que podemos. Así que nosotros la mente tratar de esta semana ponernos firmes y tratar de darlo todo el otro fin de semana. Pablo, felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, Franco, te quedó en la última para darle la victoria. Era injusto el empate, me parece, por lo que venían hecho. Y bueno, en el final se lo pueden llevar. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Franco. Buenas tardes, Diego. Bien. Sí, la verdad que sí. Una alegría enorme porque, bueno, empezamos con el pie derecho que nos venía haciendo falta. Va a ser importante para lo anímico, así que bueno, dejamos todo terminamos cargado, calabrado. En el gol te digo que llegué calabrado también, así que bueno, es el esfuerzo y bueno, se dio el triunfo y gracias a Dios pudimos ganar. ¿Qué te gustó del equipo? El primer tiempo sobre todo que intentamos jugar, si bien nos convierten temprano, pero no nos desesperamos, tratamos de ocupar bien los espacios siempre. Tuvimos llegada, pero no nos volvimos locos, eso fue importante, mantener la calma. Hay que mejorar, como todo, el primer fecha, después un año y medio de parate, no somos los únicos que vamos a terminar así que todos tenemos que mejorar, todos los clubes, pero bueno, dentro de Belgrano también, desde lo físico vamos a hacer un ajuste de estas dos semanas que tenemos fecha libre. Exactamente, bueno, Franco, felicitaciones por el gol, ¿tiene dedicatoria? Sí, para mi novia, que me acompaña en todo, mi familia que me vio en vivo por el canal tuyo, así que bueno, a ellos también va dedicado, mis amigos allá en San Luis, a toda la gente de Belgrano. Bueno, Franco, felicitaciones. Gracias. Carnicería El Nazareno, donde podés encontrar variedades en corte, vacuna, cerdo, pollo, embutido, milanesas, hamburguesa. Ahora también contamos con milanesa y medallones de merluza. Recibimos todas las tarjetas, Amiga Plus, tarjeta alimentar y mucho más. En Supermercado Family, carne.